Y en noticias internacionales, las autoridades bolivianas declararon a la aerolínea La Mía como directa responsable de la tragedia en nuestro país registrada a finales de noviembre. Según una investigación realizada por el gobierno de Bolivia, la empresa La Mía y el piloto que comandaba la aeronave fueron los responsables directos del accidente en el que murieron 71 personas el pasado 28 de noviembre. El ministro de Obras Públicas y quien supervisa la Dirección General de la Aeronáutica Civil de Bolivia, Milton Claros, presentó 5 conclusiones que realizó el gobierno al margen de las indagaciones que realizan las fiscalías de Bolivia, Brasil y Colombia. Lo que ha acontecido con este trágico evento es responsabilidad directa de la empresa La Mía y del piloto. Claros anunció que su ministerio también está asumiendo acciones para sancionar la responsabilidad de los servidores públicos por algunas omisiones. Por lo que nos compete en el tema de procesos administrativos, procesos penales, por algunas omisiones o algunas contravenciones que se han presentado, en el caso de los directores ejecutivos, en el caso de directores regionales, en el caso de funcionarios que no han realizado un control efectivo en la parte administrativa para la otorgación de certificados de explotador aéreo. La investigación también sostiene que Bolivia no tiene ningún riesgo de perder su certificación porque el accidente fue una situación aislada, producto de una cadena de errores de la empresa La Mía y el piloto.